Pues efectivamente, Álvaro, y a ustedes que nos escuchan, HBO Latinoamérica decidió suspender la transmisión del programa de Chumel Torres hasta nuevo aviso, mientras se realiza una investigación, así lo dijo, sobre las declaraciones hechas por el comediante en sus redes sociales. Sí, este cómico se ha visto envuelto en polémica por hacer chistes que en redes sociales son calificados de racistas y provocaron la molestia de internautas, motivo por el cual HBO decidió tomar cartas en el asunto. Y la empresa, a través de un comunicado, informó lo siguiente: en virtud de las recientes alegaciones con respecto a comentarios hechos por Chumel Torres en redes sociales, HBO Latinoamérica ha decidido suspender la transmisión del programa hasta nuevo aviso mientras realizamos una investigación sobre las mismas. Híjole, pues ahí está el comunicado. Bueno, horas antes, Álvaro, horas antes le había dicho a la, había recogido la agencia española EFE una nota con declaraciones de él, le hace una entrevista, de hecho, a Chumel Torres, y ¿qué crees lo que le dice? Dice, leo, si me permites, dos párrafos de la de textuales de Mónica Rubalcaba, que es la reportera que los escribe para la agencia española EFE. Dice, frente a toda la polémica por su participación en un foro contra el racismo, atizada por el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, el comediante mexicano Chumel Torres aseguró en entrevista con EFE que, pese a las críticas, no cambiará su humor. No tiene que cambiar el humor y no voy a cambiar. No creo que lo que esté así, que lo esté haciendo mal, la verdad. No sé si suene egoísta, pero da risa. La gente se ríe y ya. Eso es lo que dijo apenas unas horas antes a la agencia EFE, poco Pues después, sí, o lo dijo sea, muy bien. hay quien le da o le pone le pone el título de comunicador. Pues él es un cómico con el respeto que merecen muchos cómicos, muchos, tampoco todos. A mí hay mucho clasismo y mucho racismo y hay chistes a costa de los pobres, a costa de personas que tienen alguna discapacidad. Chistes a costa inclusive de que tiene ciertas preferencias sexuales, chistes a costa del color de la piel. Es que yo creo que ha llegado la hora en que le entremos en serio a este tema que arrastramos por años, años, décadas, aún siglos, y no podemos entrar o decir que estamos en la modernidad si seguimos atados a las conductas repugnantes de racismo, de clasismo y de todo tipo de discriminación en este país.